amigos, sean ustedes bienvenidos a este su resumen semanal, un trabajo que de manera coordinada se elabora entre el personal de Canal 6 de Media Group y la agencia de noticias Red 113. Recordándoles, la primera parte de este programa se tratará de revisar todo lo que ocurrió en temas de seguridad, que hay bastantes hechos durante esta semana que recién concluye, y posteriormente habrá temas de interés general. La nutrióloga nos hablará acerca de las bebidas azucaradas, los refrescos, una entrevista en exclusiva con el secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega Reyes, y otros tantos temas también que habrá que revisar con nuestros compañeros. Pero nosotros vamos a comenzar con la información en temas policíacos. Primeramente, el pasado fin de semana, un hecho que colocó a Michoacán de nuevo en el ojo nacional, y es que una menor de edad, 15 años, ella tenía 3 meses de embarazo, fue asesinada a balazos junto con su pareja, un joven de 19 años de edad en Zamora. También en esa misma ciudad de Zamora ocurrió un doble asesinato en agravio de un par de hermanos, mientras que en Morelia, al menos 3 personas fueron asesinadas en menos de 48 horas. En la ciudad de Zamora, una menor embarazada y su pareja perdieron la vida de forma inmediata luego de que fueron atacados a balazos por pistoleros, que huyeron a pesar de una fuerte denunciación que el crimen generó. Este hecho violento ocurrió en la colonia Alfonso García Robles, donde algunos habitantes reportaron 911 las detonaciones en la calle Dalia, esquina con Jazmín. A su arribo, las autoridades confirmaron el deceso de Fabiola Estefanía, ella tenía 15 años de edad, y presentaba 3 meses de embarazo, así como José Luis C., de 19 años. También en Zamora, 2 hombres que viajaban en una motocicleta murieron tras una agresión a balazos perpetrada por delincuentes que huyeron también en 2 motos. El crimen se registró en la calle Acrópolis de la colonia Nueva Grecia. En el sitio, paramédicos confirmaron la muerte de Eduardo H., de 31 años de edad, y de otro individuo que hasta el momento está sin identificar. Ellos viajaban en una moto itálica de color negro, sin placas de circulación. En esa misma ciudad, Zamora, a un costado de la carretera La Barca Zamora, fue localizado sin vida el propietario de una funeraria, el cual yacía a un costado de su carroza fúnebre. Este hecho violento fue reportado por automovilistas a un costado del kilómetro 13. En el lugar, las autoridades hallaron la camioneta de la víctima, una Ford Expedition de color blanco, con razón social Servicios Funerales Castellanos, y a un costado estaba el cuerpo inerte de Jorge C., él tenía 43 años de edad. En tanto, en la ciudad de Morelia, un hombre ultimado a balazos falló en una brecha de tracería aledaña al fraccionamiento Arco San Antonio, localizado al poniente de la capital. De acuerdo con las autoridades, el finado no está identificado, le hacía un pantalón negro, playera gris, con la leyenda Converse, tenis negros y chamarra también de color negra. Se supo que el finado yacía en un sendero a unos metros de la avenida Las Garzas. Por otro lado, pero también en Morelia, un hombre desconocido fue asesinado a un balazo en la cabeza. Su cuerpo quedó tirado en la vía pública de la colonia Balcones de Santa María. Un reporte ciudadano fue el que alertó a las autoridades sobre el homicidio. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública. Ellos hallaron al ofendido inerte frente a un domicilio de la calle Los Pinos. Una vez confirmado el deceso, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, también en la ciudad de Morelia, a balazos un empistolado asesinó a un hombre de aproximadamente 39 años de edad, el cual quedó tirado en la vía pública del fraccionamiento Villas Oriente. El homicidio se registró en la esquina de la avenida Revolución y Palacio de las Bellas Artes. El ahora occiso respondía al nombre de José Héctor, según indicaron las autoridades. En Tocumbo, a bordo de un vehículo y en una brecha de la tenencia de Santa Clara Valladares, fue localizado sin vida, con huellas de violencia, el síndico suplente del ayuntamiento local. El ahora occiso respondía al nombre de Jorge Alberto, también conocido como Coco, el cual presentaba diversas lesiones ocasionadas por arma blanca. En Uruapan, un masculino fue blanco de una agresión a balazos afuera de un bar de la colonia Huertas del Copatitzio, tras lo cual el afectado pereció. Este violento acontecimiento ocurrió frente al bar Savage, ubicado sobre la calle Manuel Pérez Coronado. Elementos de la Guardia Nacional, junto con paramédicos, acudieron para atender esta situación y a su arribo confirmaron el deceso de un masculino de aproximadamente 30 años de edad. Finalmente, en Apatzingán, el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de un hombre joven fue localizado en un predio rústico. El ahora occiso no fue identificado. El macabro hallazgo se registró en el predio denominado Jardines del Húngaro, donde algunas personas que descubrieron el cadáver tirado entre la maleza solicitaron la presencia de las autoridades. Así fue como comenzamos esta semana en temas de inseguridad. Pero ahora, el día lunes, otra vez, en el ojo nacional.
Fue localizado sin vida el alcalde de Contepec. Él habría desaparecido desde el sábado anterior. Sin embargo, hasta el lunes por la tarde fue cuando localizaron su cadáver en un predio en la periferia de su municipio. Además, en Tepalcatepec, un líder delictivo conocido con el alias del M2 del cártel Jalisco Nueva Generación fue hallado muerto con un impacto de bala. Él ya estaba en avanzado estado de putrefacción. El alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, fue localizado sin vida con lesiones de proyectil de arma de fuego en un predio de localidad del Jacal perteneciente a dicha demarcación. Según los primeros reportes, el político desapareció desde el sábado anterior. La fiscalía informó que aproximadamente a las 15:30 horas del pasado lunes fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba lesiones de bala, por lo que fue trasladado al servicio médico forense. Ahí fue identificado como Enrique Velázquez. De acuerdo con información preliminar, desde el sábado anterior desconocían el paradero del funcionario. Sin embargo, el hecho no fue denunciado ante la expectativa de que regresara y ante el temor de que se pusiera en riesgo su integridad. En tanto, en Tepalcatepec, el cuerpo sin vida con un impacto de bala en el tórax y en avanzado estado de putrefacción de un masculino fue localizado en un predio cerril de la población del Canzangue. El fallecido fue identificado posteriormente como el líder delincuencial el M2. Al respecto, se supo que el finado respondía al nombre de Miguel Ángel Fernández, el cual era parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso se le vincula con una emboscada ocurrida en el 2019 en el Aguaje, donde fallecieron 13 oficiales de la policía Michoacán. En Morelia, un peatón fue acribillado a balazos en las inmediaciones de la colonia La Aldea. El hecho ocurrió sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con la cerrada de Miguel Hidalgo, donde quedaron regados varios casquillos percutidos. Trascendió que unos vecinos reportaron la situación, inmediatamente acudieron oficiales municipales, quienes acordaron el área luego de que paramédicos confirmaran el deceso del transeúnte. De acuerdo con las autoridades, el finado no está identificado. Él tenía entre 35 y 45 años de edad, era de complexión delgada y de piel morena. En la ciudad de Zamora, un sexagenario fue ultimado de al menos 2 balazos en la puerta de su herrería, a manos de 2 sujetos que se dieron a la fuga a pie tierra. Hasta el momento se ignora el móvil de la agresión. Estos hechos se registraron sobre la calle Lerdo de Tejada, esquina con Galeana, de la colonia Ramírez. En el lugar se confirmó el deceso de Jaime M. Él tenía 61 años de edad. En Zaguayo, de un balazo en la cabeza, delincuentes armados ultimaron a un motociclista cuando circulaba en las calles de la colonia Valle Verde. Algunas personas reportaron los hechos al 911 sobre la calle Rubí, esquina con Independencia. Se supo que los pistoleros viajaban en un auto, se le emparejaron a la víctima y comenzaron a dispararle. Llegaron paramédicos, sin embargo, el ofendido ya había perecido. En Arteaga, un custodio de transportes murió luego de que su auto fuera impactado por un tractocamión y terminara aplastada su unidad sobre la autopista Siglo XXI. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 239, donde circulaba un auto Chevrolet Aveo de color blanco, y a la altura de la comunidad de Pinzandarán fue embestido y arrastrado por el camión de carga, mismo que terminó encima de su unidad. En Tangancícuaro, a 2 jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta perdieron la vida a consecuencia de múltiples lesiones y fracturas que sufrieron al ser embestidos y lanzados a un costado de la carretera por un automóvil que al parecer se dio a la fuga. El fatal accidente ocurrió al filo de las 21 horas sobre la carretera Zamora-Morelia a la altura del Hotel Manolo. Una de las víctimas falleció en el lugar, de él se ignora su identidad, en tanto Luis Alejandro, de 25 años, fue canalizado a un hospital en Zamora, minutos después también pereció. Si bien aquellos hechos en los que hay víctimas a consecuencia de delitos, de homicidio, de agresiones, pegan mucho en la percepción de seguridad o inseguridad, pues también hemos notado que los accidentes han ido en aumento y cada vez es más constante que haya víctimas mortales. Hay que tener muchísima precaución, extremar los cuidados al momento de salir a carretera, porque somos responsables de nuestro vehículo, pero también de aquellos daños o afectaciones que hagamos a terceros. Es momento de que hagamos una pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. Quiero regresar a la escuela. Me siento muy feliz. Con mis amigos aprendo mejor. Voy a volver a ver a mis maestros y a mis amigos. Sentir nuevamente la emoción del primer día de clases. Quiero seguir aprendiendo cosas nuevas. Unidos podemos hacer que este regreso a clase sea seguro para todas y todos. Thank you.
Gracias por seguir con nosotros, queridos amigos. Vamos a seguir este recorrido informativo. Ahora bien, vamos a comenzar en un hecho ocurrido en Zamora. En una brecha en la periferia de esa demarcación fue localizado un hombre asesinado. En tanto, en Tingambato, los ocupantes de una camioneta cargada con aguacate fueron agredidos a balazos. Lamentablemente, ambos perecieron. Y en Cueneo, en una bodega del ayuntamiento local, ocurrió un asesinato más. Sobre una brecha de terracería en la ciudad de Zamora fue localizado un hombre ejecutado a balazos. Trascendió que fueron trabajadores del campo quienes reportaron que a un costado del camino que conduce el Libramiento Norte a la Avenida del Trabajo en la Comunidad del Espíritu se encontraba una persona tirada. Fue así que elementos de la Dirección de Seguridad Pública se trasladaron al lugar confirmando que se trataba de un hombre con heridas de proyectil de arma de fuego. Minutos después llegaron paramédicos, ellos confirmaron el deceso del masculino. El ahora occiso fue identificado como Jesús D., él tenía 39 años de edad. Dos hombres que viajaban en una camioneta cargada con aguacate fueron blanco de una agresión a balazos en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro, ambos perdieron la existencia. El atentado se registró a unos metros de la desviación a San Ángel Surmucapio dentro del municipio de Tingambato, donde por motivos totalmente ignorados delincuentes dispararon contra los ocupantes de una Toyota Pickup. Tras el ataque, el chofer perdió el control de su unidad y terminó por impactar contra la malla de una huerta. Paramédicos llegaron, pero nada pudieron hacer por los ofendidos y confirmaron sus muertes. En Cueneo, dos sujetos encapuchados irrumpieron una bodega del ayuntamiento y asesinaron a balazos a un hombre para después darse a la fuga. En una primera instancia, el oficial del área de Barandilla recibió el reporte de un ataque con armas de fuego en un inmueble de la calle Jazmín en la colonia de Las Flores. Luego acudieron elementos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, mismos que dentro de una bodega, hallaron un masculino herido. Posteriormente, paramédicos del CRUM llegaron al lugar y confirmaron la muerte de Ricardo A. Él tenía 40 años de edad. Mientras que en Tlazazalca, un sexagenario que se encontraba de cacería en la periferia de dicha demarcación, perdió la vida de forma inmediata accidentalmente al acertarse un balazo. Según se supo, en la Dirección de Seguridad Pública, elementos fueron notificados sobre una persona lesionada en una brecha de terracería en la comunidad de Acuitzeramo. Al sitio llegaron policías, quienes localizaron ya sin vida al señor Sergio G., de 65 años de edad, el cual estaba tirado junto a una camioneta Dodge Ram de color guinda. Trascendió que el ahora occiso había comentado a sus conocidos que iría a cazar, sin embargo, las horas transcurrieron y ya no regresaba. Nada supieron de él hasta que se enteraron del trágico suceso. En el municipio de Purépero, tirado en un predio, fue localizado el cadáver de un hombre decapitado, cuya extremidad cefálica estaba encintada y fue colocada por los homicidas en el pecho de la víctima. El hallazgo fue reportado en un terreno localizado entre las calles Lerdo de Tejada y Noche Triste, hasta donde llegaron elementos de la Policía Michoacán para resguardar la escena. El ahora occiso no fue identificado en el área de intervención, es una persona que estaba tirada boca arriba sobre el pasto, vestía un pantalón de mezclilla color claro, sudadera negra y botas de trabajo. En Puruándiro, el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado baleado en un predio de dicha demarcación. Datos obtenidos al respecto señalan que el encargado del orden de localidad de San Lorenzo reportó a las autoridades que había un cuerpo tirado aparentemente sin vida en el ejido conocido como Rubalcabo, próximo a la presa de la Purísima. De esta manera acudieron oficiales de la Policía Michoacán y al confirmar el reporte y que se trataba de un tema de homicidio, dieron aviso a la Fiscalía. La víctima fue identificada como Gabriel R., de 33 años. El miércoles pasado, de nueva cuenta, regresamos a los noticieros y encabezados nacionales. Ocurrió una agresión a balazos en Marabatío, en esta ocasión en contra de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente se derivó en un par de enfrentamientos. A consecuencia de ello, un elemento de la Policía Michoacán resultó lastimado. También hay dos oficiales de la Fiscalía que en Irimbo iban a apoyar a sus compañeros, fueron emboscados, resultaron lastimados. Y en ese lugar, Irimbo también, fueron quemados cinco automotores. En Marabatío, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que su personal inició actos de investigación con relación a una agresión perpetrada a las oficinas de su institución. Posteriormente se registró un enfrentamiento con la Policía Michoacán y agentes de investigación en Irimbo. Fue cerca de las 3:40 horas del pasado miércoles cuando se reportó la agresión con disparos de arma de fuego a las oficinas ubicadas en la calle 16 de septiembre, ocasionando daños a la fachada. Luego del ataque, el personal de la Policía Michoacán acudió al lugar, sin embargo, en el trayecto se encontraron con un grupo de delincuentes que comenzó a disparar en su contra. Esta agresión fue repelida por los policías, uno de los cuales resultó gravemente lesionado. En ese lugar se encontró abandonada una camioneta con reporte de robo. Sobre este hecho se alertó a las diversas corporaciones de seguridad, por lo que al acudir al sitio, personal de la Fiscalía fue emboscado en las inmediaciones de Irimbo.
donde los criminales incendiaron 5 vehículos. En este hecho resultaron heridos 2 agentes de investigación, quienes fueron auxiliados y canalizados a nosocomios para su atención médica. Por otro lado, en Gabriel Zamora, tirados a un costado de la carretera libre Uruapan, Lombardía, fueron localizados los cuerpos sin vida y con huellas de violencia. 2 masculinos desconocidos, la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso. Los cuerpos yacían a la altura del puente conocido como Tinaja Verde, dentro del municipio de Gabriel Zamora. Fueron algunos automovilistas las que observaron a los fallecidos y inmediato dieron aviso a las autoridades. En Uruapan, de al menos 5 balazos, fue asesinado un hombre desconocido en la zona centro. Los hechores huyeron luego de cometer la agresión. Sobre el crimen se pudo conocer que la víctima se encontraba en la calle 16 de septiembre, casi esquina con Nicolás Romero, donde vecinos escucharon los disparos, se asomaron para ver qué ocurría y observaron a un masculino tirado sobre la banqueta en medio de un charco de sangre. Al tener conocimiento de lo sucedido, paramédicos de primera respuesta acudieron y a su llegada confirmaron el deceso de una persona entre 30 y 35 años de edad. También en Uruapan, un hombre que se encontraba en la vía pública de la colonia Tierra y Libertad perdió la vida al ser atacado a balazos por delincuentes armados. El agraviado se encontraba sobre la calle Emiliano Zapata frente a la Escuela Técnica 102, cuando fue interceptado por los gatilleros mismos que vaciaron sus armas en contra del peatón y enseguida huyeron. El atentado fue denunciado por vecinos de dicho asentamiento. Llegó la policía, llegaron socorristas, sin embargo ya la víctima había perecido. Por otro lado, en Zamora, por causas desconocidas, un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de grueso calibre. Con relación a los heridos, se pudo establecer que vecinos de la comunidad de Ojo de Agua fueron quienes en un primer momento reportaron 911 que sobre la calle Pino Suárez se escuchaban múltiples detonaciones. Agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar donde hallaron al masculino tirado boca arriba ya sin vida, por lo que resguardaron la zona. Más tarde se dieron cita a los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Ellos embalaron varios casquillos para arma larga. El fallecido fue identificado como José Antonio, él tenía 44 años de edad. Finalmente, también en Zamora, sujetos desconocidos intentaron prenderle fuego a un departamento. En el fraccionamiento Acanto 2, además, los maleantes dejaron un mensaje de amenaza, escrito en una cartulina. Esto ocurrió sobre la calle Epiro, donde en un primer momento se reportaba una quema de pastizal. Llegaron los bomberos y se percataron que era un conato de incendio de un departamento controlado en el fuego, y en la zona la policía aseguró un narcomensaje abandonado escrito en una cartulina. Aún nos restan un par de días, el día de ayer, el día de antier, jueves y viernes respectivamente, de analizar, de revisar qué es lo que ocurrió. Sin embargo, pues esto será en cuanto volvamos de una pequeña pausa. Hoy sí, muy bien, fue rápido. No tardé más que 10 minutos en que me vacunaran. Bueno, estar aquí en espera. Sí, muy importante, sobre todo por esta ola que estamos viendo, por el Omicron. Ha habido muchos contagios. Entonces sí es importante que la gente se acuda a vacunarse para estar pues protegido. Gracias por seguir acompañándonos. Vamos a revisar lo ocurrido el día jueves. Comenzaremos con un hecho muy lamentable: violencia en agravio de mujeres. 2 féminas fueron halladas muertas en un domicilio del municipio de Pátzcuaro. En tanto, en Panindícuaro, algo que no es muy común, pero de todas maneras es condenable, un jinete iba en las calles de Panindícuaro. Un pistolero le salió pues al paso, lo mató y también a su caballo. Mientras que en Morelia, cerca de la presa de Coincio, fue hallado un hombre muerto con impactos de bala a bordo de un taxi. 2 mujeres fueron halladas asesinadas al interior de un domicilio localizado en la cabecera municipal de Pátzcuaro. Las autoridades policiales indicaron que unas personas encontraron a las víctimas e inmediatamente pidieron ayuda. El hecho se registró en un domicilio ubicado en la calle Gema de la colonia La Joya. Al sitio se presentaron patrulleros locales y tras confirmar la situación, acordonaron el área. Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron a la dirección y comenzaron con las investigaciones respectivas, con la finalidad de esclarecer el doble homicidio. La identidad de las usudichas no fue expuesta por la policía. Un jinete y su caballo fallecieron luego de que desconocidos les dispararan en las calles de la comunidad de Piritzio, perteneciente al municipio de Panindícuaro. Fueron habitantes de dicha población quienes pidieron apoyo a una ambulancia, ya que sobre la calle Francisco y Madero, en las inmediaciones de la escuela primaria Benito Juárez, estaban tirados un hombre y su equino. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, los cuales a su llegada revisaron a la persona atacada y al animal,
confirmando que ambos presentaban lesiones de bala y que lamentablemente ambos habían perecido. Oficiales de la Policía Michoacán acordonaron el perímetro. Algunos curiosos narraron a las autoridades que únicamente escucharon las detonaciones. Minutos después se percataron de lo ocurrido. Durante las primeras diligencias, el ahora occiso fue identificado como Alejandro N. Él era vecino de la calle Emiliano Zapata, en la misma comunidad de Piritzio. Integrantes de la Fiscalía General del Estado acudieron al área de intervención y emprendieron las correspondientes averiguaciones. Por otro lado, en la ciudad de Morelia, un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado dentro de un taxi que estaba en un rústico predio cercano al fraccionamiento La Campiña y Bosques de la Presa. De acuerdo con las autoridades, algunos lugareños realizaron el hallazgo y avisaron a la policía, entonces acudieron patrulleros y paramédicos quienes confirmaron el deceso del susodicho. De él se ignora su identidad, únicamente se supo que el vehículo de alquiler es un Nissan Suru de la línea Radiotaxi Tenencia Morelos. También en la ciudad de Zamora, tras varias horas de agonía y a pesar de los esfuerzos de los médicos, en el hospital regional dejó de existir un adolescente que horas antes fue atacado a balazos en el fraccionamiento Acanto 2. Cabe recordar que esta agresión ocurrió en la privada Queronea, a la altura del edificio 4, donde resultó severamente herido José Armando O. Él tenía 16 años de edad. En un primer momento, elementos de la policía municipal acudieron para atender esta situación. Junto con paramédicos de rescate, ellos estabilizaron al paciente y lo trasladaron a dicho nosocomio, donde lamentablemente falleció. En la misma ciudad de Zamora, entre la maleza de un lote baldío, fue localizado ejecutado un hombre desconocido, el cual presentaba impactos de bala. Vecinos del fraccionamiento Camelinas fueron los que reportaron al número de emergencias que sobre la calle Dalia, casi esquina con Azucena, en un predio deshabitado estaba una persona tirada. Llegaron al lugar policías municipales, quienes se percataron que el afectado tenía varias lesiones de proyectil y pidieron apoyo de paramédicos, los cuales confirmaron la muerte. Del masculino, él tenía aproximadamente 30 años de edad. Finalmente, pero también en Zamora, un solitario sujeto llegó a un domicilio de la colonia Miguel Regalado, donde ultimó a balazos a un joven para después darse a la fuga. Este hecho de violencia ya se registró en el inmueble 385 de la calle Miguel Regalado, en la colonia que lleva el mismo nombre. Al lugar acudieron uniformados de la policía municipal, ellos acordonaron el área. Posteriormente, paramédicos intentaron auxiliar al joven José Antonio B. Él tenía 18 años de edad, pero lamentablemente ya había muerto. Ahora solo nos resta revisar lo ocurrido el día de ayer. Comenzaremos en Uruapan. Una persona a bordo de una camioneta fue asesinada a balazos en la colonia Casa del Niño. Una situación muy similar ocurrió pero en Zamora. Un joven que estaba a bordo de una camioneta frente a su domicilio corrió con la misma suerte. Gatilleros le dispararon repetidas ocasiones, arrebatándole la existencia. El conductor de una camioneta fue ultimado a balazos en las inmediaciones de la colonia Casa del Niño, ubicada en la zona poniente de la ciudad de Uruapan. El fallecido no fue identificado. Los hechos se registraron sobre la calle Poniente, cerca de la Escuela Secundaria Federal número 3, donde al tener conocimiento de la agresión al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal y paramédicos. En el sitio, los uniformados observaron una camioneta Toyota Tacoma de color gris, con placa de circulación de esta entidad federativa, dentro de la cual estaba sin vida un masculino con lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. Del ahora occiso se ignora su identidad, se trata de una persona entre 30 y 35 años de edad. La zona del atentado fue resguardada por los uniformados. Más tarde arribaron integrantes de la Fiscalía General del Estado y los peritos se hicieron cargo de efectuar las actuaciones respectivas y de realizar el levantamiento del cadáver. Un joven murió a bordo de una camioneta frente a su domicilio en la ciudad de Zamora luego de que fuera atacado a balazos por delincuentes que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta de color rojo. Por relación al hecho violento, se puede establecer que a los números de emergencia solicitó apoyo una ambulancia sobre la calle Cartagena y Badajoz en la colonia Valencia, segunda sección, ya que se encontraba un hombre herido por disparos de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, mismos que a bordo de una camioneta Cura de color negro con placas de Sinaloa, localizaron al ofendido lastimado. En cuestión de minutos también llegaron paramédicos de rescate y salvamento, ellos revisaron al joven Gustavo F. de 24 años y confirmaron que había muerto. El personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen emprendió las actuaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue local. Un joven quedó sin vida tirado a media calle tras ser agredido a balazos en las inmediaciones de la tenencia de la planta en el municipio de Jacona. Lo anterior ocurrió sobre la calle Hidalgo, en dicha localidad, hasta donde acudieron elementos de seguridad pública y del ejército, así como paramédicos de protección civil, los cuales confirmaron la muerte del agraviado. Del ahora fallecido, al momento se ignora su identidad. Trascendió que vestía un pantalón de mezclilla, playera de color blanco, tenis y gorra negras. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen efectuó la recolección de indicios
embalando varios casquillos percutidos para arma corta, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación. Al término de las actuaciones, el cuerpo fue enviado al servicio médico forense. Un hombre perdió la vida tras protagonizar un aparatoso choque entre dos camionetas en la demarcación de Yurecua, el conductor de la otra unidad participante se retiró del sitio. El percance vial tuvo lugar sobre la avenida Melchor Ocampo, donde impactaron una camioneta Cadillac de color blanco y una Chevrolet Silverado también blanca. En esta unidad se ignora el paradero de sus tripulantes. Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil de Tanmato, mismos que dentro de la Cadillac encontraron el cadáver de un masculino desconocido. Elementos de seguridad pública procedieron a acordonar el sitio, siendo cerrada la vialidad. Más tarde se presentaron agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, los cuales efectuaron el procesamiento del área de intervención y al concluir las actuaciones se enviaron al finado al CEMEFO de la región, mientras que las unidades siniestradas fueron aseguradas y remolcadas hasta un corralón. Hasta aquí ya quedó perfectamente bien informado en temas de seguridad. Yo le sugiero que no se despegue. Ya está lista Luzma Cervantes, hoy sí nos acompaña en el estudio, con temas muy, muy interesantes. Para empezar, nos va a hablar del 14 de febrero, de nutrición, de una opción muy viable, agradable, para este próximo 14 de febrero, que se puede ir a comer, no nada más con su pareja, con toda la familia. Y también cómo va este tema de los operativos en la Tierra Caliente Michoacana. Todo esto y más, apenas volvamos de la pausa. Realiza tu canje de placas. Aprovecha descuentos en febrero y marzo. Hazlo en línea en tramita.michoacan.gov.mx o acude a las oficinas de rentas en Morelia e interior del estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos sean a la segunda parte, el resumen semanal de Red 113. Los saluda su servidora Luzma Cervantes y los invito a que permanezcan con nosotros ya que tenemos información importante y bastante interesante. Y bueno, vamos a iniciar con la información aprovechando que ya el próximo lunes es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Aquí en la capital michoacana tenemos un lugar, una calle, un callejón de los más hermosos de la ciudad, el Callejón del Romance, quien tomó el nombre por un poema que está escrito en él, y usted puede ir con su pareja, pueden llevar un candado, un listón rojo y jurarse amor. Bueno, nuestro compañero Javier Magaña nos trae toda esta información. Morelia es una ciudad hermosa y llena de vida, de la que cualquiera se puede enamorar. Así le sucedió al escritor morelense Lucas Ortiz, quien decidió escribir un poema llamado Romance de mi ciudad, el cual quedaría inmortalizado entre los muros de un callejón que solía ser la salida de una fábrica de jabones. Sin embargo, con el tiempo, este sitio y su belleza se haría de gran atractivo para los enamorados, no solo de Morelia, sino de otras personas. Ahí, las parejas de enamorados buscan perpetuar su sentimiento y su relación con un pequeño símbolo, un candado que colocan en las diferentes piezas de herrería que se encuentran en la zona. Ahí pueden disfrutar de un momento de tranquilidad, de una cena romántica, de paz y cariño rodeado de hermosas bugambilias, la arquitectura tradicional de la cantera rosa, así como enredaderas. Es un sitio mágico, que por su forma parece que se aísla del resto del mundo, aunque forma parte de la belleza que siempre ha tenido Morelia. Es un lugar para demostrar amor a otra persona y para reenamorarse de esta ciudad. Ahí queda impreso también el cariño que don Lucas Ortiz le tenía a esta ciudad y sus rincones mágicos. Quedan impresas palabras como plaza de armas, rumorosa en noches de serenata, cuando vueltas y más vueltas dan mis garbosas paisanas, regando luengos adioses para envolver al que pasa. Informó para Red 113, Javier Magaña.
Bueno, para las personas que nos ven de otros estados, de otras ciudades, incluso de aquí de Michoacán, pues no pueden perder la oportunidad de venir a Morelia y conocer este lugar tan emblemático, tan bonito y tan representativo para Morelia. Vámonos a otra información, porque el día de hoy la nutrióloga Rosalba Medina nos trae algunas alertas o que tengamos cuidado con el refresco. ¿Qué tal, amigos de Red 113? Soy la nutrióloga Rosalba Medina y el día de hoy para mí es sumamente importante que conozcas esta información. Y es que a lo largo de un segmento te vamos a estar haciendo las radiografías de algunos alimentos que se consumen con cotidianidad en nuestro día a día y que son verdaderamente dañinos para nuestra salud. Vamos a comenzar con el refresco de cola, así como lo estás escuchando. En muchas ocasiones hemos escuchado que el refresco de cola no solamente va a dañar nuestros órganos y sistemas por la gran cantidad de azúcar que contiene, sino que además tiene colorantes y sucralosa que va a ayudar a que nuestro cuerpo cada vez se congestione muchísimo más. Y es que dentro de la radiografía y de los grandes sellos que ya aparece, dice que tiene un exceso de azúcares y exceso de sodio. Pero realmente, ¿cuánto es este exceso? Pues déjame te lo cuento. En una botella de 600 mililitros de refresco, nosotros vamos a obtener o vamos a tener alrededor de 45 gramos de azúcar. Y más o menos, ¿cuánto estamos hablando de azúcar? Imagínate tú que vas a colocar 9 cucharadas de azúcar en un vaso de 600 mililitros de agua. Eso lo tratas de disolver y ahí vas a tener la cantidad de azúcares que va a tener este refresco. También es importante que resaltemos la cantidad de sodio. Y es que muchas veces no nos cuentan de cuán dañino puede ser este sodio. El sodio que obtenemos con la Coca-Cola, que tiene 600 mililitros, son 60 miligramos de sodio. Esto es casi aproximadamente un 5% del sodio que debemos consumir en el transcurso de solamente un día. Si te das cuenta, con solo un refresco ya estás consumiendo grandes cantidades de sodio. Es por eso que este refresco hace daño al hígado y también puede afectar a los riñones, así como a nuestro sistema digestivo y al páncreas, ni qué te cuento. Es también de suma importancia que conozcas dentro de todo lo que contiene el refresco. Tiene unos colorantes que se han utilizado, colorante caramelo, el colorante caramelo clase 4. Este colorante se ha encontrado que tiene registros para algunos casos de posible cáncer. Así es que yo te recomiendo que si tú quieres consumir bebidas que estén carbonatadas, te vayas mejor por aquellas que no contienen este colorante y que también tienen poco consumo de azúcar, como pueden ser las aguas minerales con un toque de sabor. Si quieres más información, recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales como Me Nutre en Facebook y Me Nutre en Instagram. Y mientras tanto, aquí nos vemos la próxima semana con una radiografía más de otro alimento. Ahí tiene las razones por las cuales no hay que tomar refresco. Siempre es recomendable pues tomar agua, es más saludable para nuestro cuerpo. Como siempre, la recomendación, hay que acudir con los expertos, con las expertas, en este caso con la nutrióloga, para tener una buena alimentación y tener cuidado con las bebidas que nos tomamos. Entonces, tomar esas recomendaciones, acudir con los expertos para tener una buena alimentación y por ende una buena salud. Después de esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Permanezca con nosotros, que ya están listos Marcos Morales y el secretario de Seguridad Pública en el estado. Quiero regresar a la escuela. Me siento muy feliz. Con mis amigos aprendo mejor. Voy a volver a ver a mis maestros y a mis amigos. Sentir nuevamente la emoción del primer día de clases. Quiero seguir aprendiendo cosas nuevas. Unidos podemos hacer que este regreso a clase sea seguro para todas y todos.
Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Le damos la bienvenida al secretario de Seguridad Pública, general José Alfredo Ortega Reyes. Secretario, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, al contrario, sabemos que tenían una agenda ocupada, pero gracias por darse el espacio para venir con nosotros. Y es que pues ya son varios meses de trabajo en Michoacán. Teníamos esta inquietud de poder platicar con usted. Primeramente, pues que nos pudiera ampliar un poquito el panorama, cómo encontró Michoacán en materia de seguridad y cómo se ha ido avanzando, qué se ha estado haciendo. Bueno, más que cómo encontrar, es, yo le podría comentar cómo, qué es lo que se ha hecho. Encontré un Michoacán con algunos problemas de, sí, delictivos y basé, después de establecer un diagnóstico, baso la estrategia de actuación en tres ejes principales. El primer eje es mantener mayor presencia en los municipios. El segundo eje es reforzar aquellos municipios más vulnerables que en temas de delictivos. Y el tercer eje es fortalecer la interoperabilidad con los estados. Como usted sabe, Michoacán, desde sus 113 municipios, 45 de ellos limitan con, sí, 46 municipios de los otros estados. Basado en estos tres ejes de acción, es que al día de hoy se tienen aproximadamente entre 380 y 400 operativos diarios entre bases de operaciones interinstitucionales. Debo señalarlo siempre con mucho orgullo, con mucho entusiasmo, que en estos operativos interinstitucionales participa muy activamente la Secretaría de Defensa Nacional en sus dos zonas militares, la 21 zona militar aquí en Morelia y la 43 zona militar en Apatzingán, así como la Guardia Nacional. Y entonces suman estas bases de operaciones interinstitucionales, patrullaje, reconocimientos, puestos de seguridad, puestos de control, y suman estos 388 a 400 operativos diarios. En el reforzamiento de los municipios más vulnerables, se ha actuado principalmente hacia aquellos municipios, como todos recordamos los lamentables incidentes de Tlapujao, cuando, claro, le mataron a tres policías, una de ellas mujer, y a un taxista. Al día siguiente se estableció un destacamento suficiente ahí de fuerzas de seguridad en función de policía municipal. Y así continuamos. A la fecha llevamos 9 municipios reforzados y 2 localidades, como es Tarecuato, Ojo de Agua de Bucio, uh-huh, y más recientemente Tehuantepec, aquí cerca de Chinicuil. Y el tercer eje de acción es precisamente el fortalecer esos mecanismos de colaboración y cooperación interinstitucional e interestatal con los estados. Ya estamos muy avanzados para firmar un convenio con el Estado de México, aunque en la práctica ya lo hicimos, y todo el tema de la mariposa monarca, sí, el santuario de la mariposa monarca, se está realizando en coordinación con, vamos, de este lado de Michoacán está Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado, y del lado de México está la 22 zona militar, Guardia Nacional del Estado de México y su Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces estamos coordinados de forma tal que cuando algún visitante viene de la Ciudad de México, del Estado de México, y va arribando a esta región, se percate que hay mucha presencia de fuerzas de seguridad. Asimismo se estableció un destacamento de seguridad ambiental en Angangueo. Entonces, uh-huh, todo esto le genera confianza y lo hemos visto que la afluencia de turismo es bastante. Dentro de este panorama tan amplio que nos comparte, pues ya está la región oriente, la mariposa monarca. ¿Cómo ha ido evolucionando la estrategia? En lo general, en una particularidad, Uruapan, Calzoncín, Magisterio, Normalistas. En años anteriores, recordamos que enero y febrero históricamente eran bloqueos a las vías férreas, en tanto se negociaba, se llegaban a acuerdos. Este año ha sido singular porque no se ha tenido un bloqueo de vías del ferrocarril. Este operativo, que se mantiene desde fines de enero, va a ser permanente, va a durar el tiempo que sea necesario. ¿Cómo lo han estado llevando a cabo? Si bien tenemos conocimiento de que al menos 18 elementos, tanto de Guardia Nacional, otros tantos de Policía Michoacán, pues en estos altercados han resultado heridos. ¿Qué nos pudiera compartir, sí, secretario? Sí, muchas gracias. Bueno, esta actividad se inserta como un movimiento social. Uh-huh. Y todos sabemos que desde la teoría de los movimientos sociales es un indicador de que algo anda mal. Es decir, una correlación entre las demandas de este movimiento y la capacidad de respuesta o la respuesta gubernamental.
Hoy día ya no hay demandas porque todas han sido atendidas por el gobierno del estado, ya se les pagaron, tengo entendido yo que ya se cubrieron todas sus demandas. Sí. Entonces, al no haber demandas, estamos fortaleciendo el Estado de Derecho. Simplemente está ahí la presencia nuestra para fortalecer el Estado de Derecho y más que fortalecer, para mantener el Estado de Derecho en las vías para asegurar su transitabilidad. El dispositivo es fuerte, es el suficiente, contando con un gran apoyo de la Guardia Nacional que ha destacado hasta 400 elementos sí, en sí. un solo día, y nosotros 600, 500 estamos diariamente ahí. En las áreas de más proclividad de que ocurran estos hechos, como por ejemplo presente en Calzoncín, la cofradía en Tiripetío, Tres Puentes y Shangari. En esos cinco lugares estamos, pero con mayor presencia en Calzoncín. Y es que ahí ya es todo el encono de las comunidades indígenas, precisamente el problema ya únicamente que queda es la designación de responsable de este sector para la Secretaría de Educación. Esperemos que ya se avance. Se nos acaba casi el tiempo, pero que nos pudiera compartir, secretario, Tierra Caliente. ¿Se han recuperado ya comunidades? ¿Cómo va el tema de las vialidades? ¿Qué nos puede compartir? Bien, rápidamente, entiendo el tiempo, se inició en octubre con la transitabilidad desde Apatzingán hasta Tepalcatepec, y ya hace dos semanas y media se avanzó hasta Cualcomán. Pero no es nada más el avance, se establecieron seis bases de operaciones interinstitucionales. Entonces, cuando va uno pasando, cada 10 minutos ve una base de operaciones y eso genera confianza. Hace un par de días ya se llegó hasta Aquila y nuevamente estableciendo bases de operaciones interinstitucionales. Entonces, toda esa situación le está generando confianza a la población. La misma gente de Cualcomán señalaba la última reunión que hubo de desarrollo en Aquila, que se sentía más contenta, y principalmente lo más importante, que los precios de los productos básicos se habían reducido. Y hay productos, porque sí. Momento el año pasado en que ni siquiera había lo básico. Ni siquiera había, sí. Entonces se ha avanzado, y en ese avance, en ese avance de apertura de caminos, pues en el tramo de Tepalcatepec a Cualcomán hubo que reparar unas brechas que usted las que recorrió y estaban cortadas, y repito, con este establecimiento de las bases pues se genera confianza y vamos avanzando. Se sabe que en este avance pues se va a ver actividad por parte de grupos delincuenciales, y pues se va a atender eso. Es así como en el aguaje pues se atendió y se encontraron algunas armas, algún equipamiento, y más recientemente acá por Aquila que se encontraron pues más de 20 vehículos, una fuerte cantidad de armas. Entonces, y es un operativo que obedece a una estrategia federal bajo la batuta del comandante de la 43 zona militar, el general Covarrubias López, y nos estamos apoyando en eso con efectivos que nos han permitido participar. Esta estrategia federal que está pues encabezada en Tierra Caliente, ¿está la posibilidad de que se vaya extendiendo para permear los municipios? Ya llegaron hasta Aquila, pero bajar a Cahuayana, ya en esta parte los límites con los estados vecinos, pensando esto también con la coordinación con las otras entidades. Sí, seguramente sí, estaremos atentos a la estrategia federal, pensando como militar, pues es una estrategia muy parecida a la de Alejandro Magno, que iba avanzando y dejaba bases ahí, iba avanzando. Entonces creo que así está pensada, y pues nosotros estaremos atentos a los requerimientos. A veces tenemos que ir con fuerzas antimotín, sí, desarmadas, para poder establecer esos mecanismos de diálogo y seguir aperturando los caminos. Y en otras ocasiones tenemos que ir con gente de operativa en apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia. Según una particularidad que se vaya teniendo. Señor, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero algo más que gustara agregar. No, pues muchas gracias por la oportunidad de participar aquí con ustedes, y reiterarles que tengo toda la voluntad de estar aquí en este puesto, un gran compromiso asumido, y estaré siempre atento a las necesidades en materia de seguridad pública. Muchas gracias. Muchísimas secretario. Gracias. Bueno, pues amigos, el secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega Reyes, que nos acompañó hoy en el estudio, ya continúa con sus actividades, siguen en operativos. Esperamos pronto, secretario, que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias. Al contrario, gracias. No se despegue, ya volvemos con más información.
Hoy sí, muy bien, fue rápido. No tardé más que 10 minutos en que me vacunaran. Bueno, estar aquí en espera. Sí, muy importante, sobre todo por esta ola que estamos viendo por el Omicron. Ha habido muchos contagios. Entonces sí es importante que la gente se acuda a vacunarse para estar pues protegido. Estamos de regreso con más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, un tema que desde hace meses tiene preocupada a toda la entidad es la región de Tierra Caliente, en especial el municipio de Aguililla, donde apenas hace unos días pues se dio el ingreso de más de 1,000 elementos y apenas a unas horas de su llegada aseguraron diferentes automóviles, camionetas, cartuchos útiles, entre algunas otras cosas. Apenas a unas horas de haber ingresado a la cabecera municipal de Aguililla y derivado de los primeros despliegues operativos, las fuerzas federales y estatales han logrado restablecer el libre tránsito en las carreteras y asegurar 23 vehículos, varios de ellos balizados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la incautación de droga, armas, cartuchos y equipo táctico. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Michoacán laboran de manera coordinada con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el Estado de Derecho en la región de Tierra Caliente de la citada entidad. Estas operaciones se desarrollan con base en una estrategia organizada en coordinación con el gobierno estatal, con las siguientes fases: instalación de la Mesa de Diálogo para la Pacificación de Aguililla, puesta en marcha de programas sociales, ingreso y liberación de localidades con presencia de delincuencia organizada. Las actividades de inteligencia y la presencia de la autoridad permitieron determinar que existían las condiciones para llevar a cabo la tercera fase de la estrategia diseñada. Inicialmente, se realizó la liberación de caminos y localidades en áreas rurales sin afectar a la población civil, evitando la confrontación con la base social de las organizaciones delictivas que ejercían presión entre los habitantes. Posteriormente, unidades paracaidistas, fuerzas especiales y de infantería del Ejército Mexicano, con personal de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, organizados en tres agrupamientos, ingresaron desde diferentes itinerarios a la cabecera municipal de Aguililla. Con estas acciones, se liberaron las tres rutas principales de la región: Aguililla, El Aguaje, Los Cajones, El Limón y Cualcomán, Aguililla. Además, se logró el aseguramiento de 185 paquetes con un peso aproximado de 800 gramos cada uno, con las características propias de la marihuana, y 8 kilogramos de marihuana en greña, 6 armas largas, 11 cargadores para diferentes armas, 4 cofres, 1,138 cartuchos de diferentes calibres, 23 artefactos explosivos improvisados, 21 vehículos, 15 de diversas características, 3 con blindaje artesanal, 1 con blindaje de agencia, una motocicleta y un tractor y diverso equipo táctico. Cabe señalar que se logró restablecer el tránsito vehicular y la paz social. Asimismo, se fortaleció el estado de fuerza en 43 localidades ubicadas en los municipios de Aguililla, Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepec, así como las condiciones que permiten que los habitantes regresen a sus hogares y que los productos agrícolas de esa zona puedan ser cosechados y comercializados. Estas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, la droga, armamento, vehículos y material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Es importante resaltar un punto, y es que todas estas acciones son a favor de respetar el Estado de Derecho. También no se han realizado confrontaciones entre estos elementos y pues el crimen organizado, para así preservar pues la integridad de la sociedad o de los ciudadanos que viven en ese lugar. Vámonos a otra información un poquito más amable, y es que el comensal michoacano tuvo la oportunidad de visitar un lugar donde venden pollos con una salsa especial, pues su receta secreta. Bueno, más detalles con Javier Magaña. Hay sitios que se vuelven parte del escenario cotidiano de la ciudad debido a su tradición. Uno de ellos es Pollocoa, un restaurante con más de 50 años de existir que cuenta con platillos ya reconocidos por toda la ciudadanía y que además cuenta con una amplia gama de platillos en su menú
para todos los gustos. Poyocuá existe desde 1959. Está ubicado antes en la avenida Madero, esquina con la calle Revolución. Más exactamente, para que lo ubiques, donde antes estaba la agencia Ford, que también era una gasolinera, enfrente. Ahora está ahí un banco, Bancomer. Ahí fue donde se inició en 1959. Más exactos, diciembre de 1959. Y ya en 1966 fue que se inauguró este edificio en Avenida Madero 886, frente al Jardín de Villanojín. Bueno, los clientes ya lo conocen obviamente por el pollo, pero lo que está, también mucha gente lo conoce por la venta de churros, chocolate, que también se sirve con los churros. Y a partir de más o menos del 82, 83, los churros los damos ya cubiertos con diferentes sabores. Al momento estamos manejando 8 diferentes sabores, que es los platillos más tradicionales. También, por ejemplo, las enchiladas estilo moreliano o las enchiladas suizas, que los manejamos con dos opciones, con salsa verde o salsa roja. Son los platillos que más se ven. Pero tenemos una carta muy, muy amplia, de más de 50 platillos diferentes. Uno de los elementos que ha permitido a este restaurante perdurar a través de generaciones es el saber adaptarse a los gustos del público y poder incluirlos en su menú o en sus recetas ya más tradicionales. Sí, tratando de darle gusto al cliente y atendiendo sus preferencias, hemos incrementado poco a poco la carta con lo que pide el cliente. En este caso empezaron a pedirnos, oigan, ¿tienen alitas? No las teníamos en carta. Y empezamos a ver lo que había en el mercado y vemos que hay diferente tipo de alitas, que hay que matamarindo, que búfalo, que de diferentes. Entonces nosotros lo que hacemos es las alitas a nuestro... Bueno, hay que aprovechar para visitar Poyocoa, la verdad se ve muy delicioso estos pollos, los churros con cajeta, de verdad es una delicia. Aprovechemos para ir este 14 de febrero con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Entonces hay que aprovechar los lugares que nos ofrece Morelia y que sin duda alguna pues apoyamos a la economía local. Con esta información hemos llegado ya a la recta final de este resumen semanal. Como siempre, agradecemos su preferencia y les recordamos que si quiere estar bien informado nos puede seguir a través de las diferentes plataformas. Nos encuentra como Red 113 Michoacán, y yo les deseo que tengan un excelente fin de semana.